chocolate. Vamos a darle hoy a perrear la chuleta como todos los días, como todos los días, como todos los pinches días. Saludos a los marginales con clase y a toda la gente que nos va a ver en este nuevo programa de Rolando con el Revolver Oaxaca. ¡Vámonos! Permítame, yo le hablo, ya le hablo. Adelante. Gracias. Bienvenida a bordo a esta unidad sanitizada, completamente sanitizada, no crea que no. Hey, disculpa que no traiga yo el cubrebocas, pero pues no me quedaba por la máscara y la papada. El día de hoy viaja con nosotros en esta unidad automotriz de servicio de primera y calidad de primera también, nuestra amiga, la diputada Aleida. Hola, hola. ¿Cómo está usted? Pues bien, muchas gracias. Aquí muy a gusto. ¿Cómo muy ve? Muy buena esta unidad, bien sanitizada. ¿Quién es Aleida? Platíquenos, ¿quién es usted? Soy una mujer itzmeña, nacida en Ciudad Ixtepec. Y bueno, hoy en día diputada local, pero siempre... me ha gustado ser una mujer responsable. De repente soy seria, pero ya cuando agarro confianza, hijo de Dios, fluye seria, todo. Seria, dice. Y vieran las pláticas que nos estamos aventando antes de empezar a grabar. Ay, sí, diputada, usted no es seria. Pero, ¿no? Pero hay que mantener el me porte. Me gusta, claro. Soy muy alegre, soy del Istmo. Creo que las mujeres en el Istmo, en especial en esta región, o bueno, ¿qué podemos decir? ¿Han visto las garnachas? ¿Cómo que? Entonces, de repente, esta parte de la investidura de uno como diputada local puede verse muy, muy en lo alto, pero no. Aleida Serrano es una mujer muy adaptable, muy flexible, muy humilde. ¿Qué tan flexible? A ver, agárrese. Así ahorita retorceré. ¿Has visto la película El Exorcista? Así como... ¿Y qué se siente estar con el revólver? Muy bien, yo dije. ¿Se siente usted a gusto? No, claro que sí, muy, muy. ¿No muy se siente así como que intimidada por mi presencia? No. ¿Por mi guapura y mi belleza? ¡Neta, me lo juras! Porque mira, yo no tengo bellos, yo tengo preciosos. No, yo pues muy a gusto aquí de platicar contigo, porque creo que este espacio hace también conocer la otra parte de Aleida, la parte como más, tal vez más humanista. En eso es lo que queremos conocer. Esta figura como diputada local, ¿no? Creo que todos somos mortales y yo me considero una mortal más. En este mundo. Dijeron los amigos, todos somos gente de la gente, nada más que la gente a veces se viste de traje, a veces se viste de huipil, a veces se viste con un uniforme de policía, pero al final de cuentas todos somos seres humanos, claro. Aleida, todos somos seres humanos. Con defectos. Y virtudes también. Eso sí, eso es de ley. Fíjate que la política es muy difícil. La política, bueno, nos la complicamos, ¿no? Hay como muchos, la vida, ¿no? La vida, siempre nos la complicamos. La vida es bella y nosotros la complicamos. Intereses, ¿no? De por medio. Desafortunadamente, te encuentras con gente que ve más por los intereses propios. El bolsillo. Claro. El bolsillo, esa es la palabra que correcta. Que por el común, ¿no? El bienestar para todas y todos. Entonces, yo creo que ese es uno de los graves problemas en la política y por qué es necesario que cada vez hayan más políticos, pero también mujeres en política, que tengan una visión distinta de lo que es la vida, porque no es nada más llevarse a los bolsillos. Yo siento que el verdadero cambio está en no seguir apoyando a la misma gente que se quiere reelegir, a la misma gente que quiere volver a gobernar, la misma gente que ya, o sea, neta, ya robaron, ya se llenaron el bolsillo de billetes y quieren seguir haciéndolo. Estoy de acuerdo, coincidimos, mira. Anteriormente se manejaba, te digo anteriormente porque yo ya no lo he visto, sí. Era la red de jóvenes, ¿no?
jóvenes políticos, ¿no? Que jóvenes que ya empezaban a entrar en este medio, en el querer buscar al menos aparecer en una planilla de un presidente municipal, que les dieran las oportunidades para demostrar el trabajo, para hacer el cambio. Pero vivimos tanto en el pasado que decimos, no, va otra vez este, o va otra vez el otro, o vamos a buscar esto, y no le damos la importancia a los jóvenes. Que yo siento que si hoy en día le damos la oportunidad a los jóvenes de hacer el cambio, sería una buena estrategia de hacer un cambio verdadero a nivel estatal, a nivel político, a nivel mundial. Así es. Pues ya nos queremos más de lo mismo. Yo insisto, es renovar nuevamente esta cúpula política que existe en nuestro estado. Tenemos que renovar no solamente de personas, sino también la mentalidad, ¿no? El compromiso que se tiene y el amor que se tiene a nuestro estado, porque de repente también nos olvidamos del objetivo, ¿no? Claro. Y aquí los objetivos, creo que para, sobre todo para los políticos o para quienes trabajan en política, es el servir, es el estar al 100 para apoyar, para beneficiar, para ayudar a quienes realmente lo necesitan, ¿no? Para modificar nuestras leyes, para atender las problemáticas de nuestro estado, en el tema de seguridad, en el tema de los feminicidios, en el tema de la educación, en el tema de salud, que mira cómo estamos hoy en día, ¿no? Te voy a preguntar algo. A ver. Como mujer, ¿has tenido tú algunas represalias, algunas amenazas por el cargo que tienes o algo que te incomode? Claro, siempre. Es que creo que ninguna mujer puede decir que no. Todas en algún momento hemos vivido un tema de violencia de diferentes formas. Hoy, incluso las burlas, ¿no? Yo presenté una iniciativa al Congreso del Estado, todavía no la dictaminan, pero imagínate, el tema de las burlas cuando tú hablas, cuando estás en un discurso, ¿no? Faltan el respeto. Y ya hoy en día es diferente, ¿no? No hay piropos hoy en día de la misma manera que antes, ¿no? Como eran antes, así. Le voy a decir uno a Leida. Qué bonitos ojos detrás de esa mirada. Qué bonita sonrisa, pero no se ve por el uso del cubrebocas. Yo veo que los hombres todavía no les cae el 20. A lo mejor no lo aceptan, ¿no? No, no aceptan el que la mujer también puede, el que la mujer también debe, el que la mujer también tiene que aportar. Y que aportar. Hoy los acuerdos son con las mujeres. Claro, también, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo con eso, Aleida. Completamente de acuerdo. Pero quiero que me des un criterio propio, tuyo, ¿no? El tema de las marchas de las mujeres, de las feminazis, como les dicen ahorita, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo que existe la libertad de expresión, claro. ¿Sale? Pero con lo que sí no coincido es con el dañar a terceros, ¿no? El rayar las paredes, el romper, el hacer daños a cosas que no tienen por qué. Yo estoy de acuerdo que se expresen, es válido, pero hay otras maneras. Yo soy una mujer, me considero así, respetuosa y tranquila, y considero que la violencia simplemente genera más violencia. Exacto. El dolor de muchas mujeres que han perdido hijas, madres, amigas, es un dolor un dolor que no puedes apaciguarlo con nada. Claro. ¿No? Pero lamentablemente las instancias en nuestro estado ya es como costumbre, ¿no? De que si no le haces un bloqueo, si no le haces una marcha. Sí, pero eso no quiere decir que tienes que ir a bloquear y que tienes que ir a romper los cristales y que tienes que ahorcar a la persona, ¿no? No, insisto, violencia genera violencia. Siempre, siempre. Tenemos que actuar desde nosotros y tenemos que actuar desde las leyes en ese sentido. Por ejemplo, cuando llega el 31 de diciembre o el 24, lejos de disfrutar a la familia, de convivir con tu familia, estás en el teléfono subiendo aquí con mi familia, con la diputada Leida aquí dando la vuelta. Es que justo
perdemos estos temas de los valores. Y digo, siempre eso. Estamos más hacia afuera. El amor es estar, ¿no? ¡Wow! ¡Qué donde, bonita frase! Donde tienes el amor que estar. Es estar. Frases de la diputada no. Lina. No el hablar. Darnos cuenta de lo que realmente somos y de lo que realmente tenemos. ¿Y para qué buscar más allá? Si lo tengo acá al lado. ¡Eh! ¡Ojo! ¡Ya me echó los ojos la diputada! ¡Ay, Dios mío! A veces me siento guapo, pero hoy sí exageré. ¿Qué traes a futuro? ¿Estás buscando algún puesto político? No, ¡cuéntanos! No. Fíjate que no estamos buscando ningún puesto político. Tuve ofertas para poder tal vez transitar en algún otro partido político, para poder ser candidata en este proceso electoral del 2021. ¿Y por qué no te animaste? Pues porque lo que dijimos al principio... ¿El tema de la violencia hacia la mujer? No, porque creo que yo es tiempo estoy de cambiar. Cumpliendo una etapa, que es el Congreso local. No estoy de acuerdo con el tema de la reelección. Creo que las cosas tienen que ir fluyendo, tienen y avanzando. Que ir cambiando. Fue un gusto tenerla enrolando con el revólver. Espero que se haya divertido, espero que se le haya pasado bien. Y a toda la gente que nos ve, ya conocimos un poquito más a fondo a nuestra amiga Aleida. ¡Ay! Muchas gracias. Hemos llegado a su destino. Espero que su servicio haya sido de 5 estrellas. Recomiéndenos, por favor. Perfecto. Sitio Infonavit, Marginales con Clase y su servidor Rolando con el revólver. Nos vemos en la próxima, mi gente. Cuídense mucho. Hasta la próxima.